Estimados alumnos, profesoras, profesores, señoras y señores. O'Higgins siempre te guió un puñado de valientes. Así fue como en El Roble, el Membrillar y Quijereguas, en Rancagua, Chacabuco y Cancha Rayada, te ceñiste un manojo de laureles y desde la esencia misma de la patria te erguiste como el gran libertador de Chile. Con estas palabras queremos dar inicio a este acto en que la ilustre Municipalidad de San Carlos y el Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto conmemoran el 236º aniversario del natalicio de don Bernardo O'Higgins Riquelme. Las escuelas y Liceo de San Carlos se adhieren a esta celebración, representadas por sus portaestandartes, quienes tienen el honor de presenciar esta ceremonia. Se inicia este acto cívico con la interpretación de nuestro himno nacional. Don Bernardo O'Higgins fue un hombre de excepcionales dotes, las que han sido ampliamente realzadas por su significativo rol militar y como héroe magnífico en la consecución de la independencia de Chile. A continuación, el señor alcalde protocolar, don César Ortiz Gallegos, junto a los señores concejales presentes, depositarán una ofrenda floral en homenaje al libertador. No fue simplemente una declaración lírica de intenciones, sino también una acción decidida y un manifiesto deseo de contribuir a su engrandecimiento, ya que su finalidad última era el establecer un gobierno que se construyera sobre la base del respeto y la soberanía, pues tras el alma bien templada de soldado y héroe, O'Higgins poseía la cabeza del estadista justo y democrático. El señor Hernán Rodríguez Herrera, profesor de Historia y Geografía del Liceo Politécnico, dará lectura a una locución patriótica relacionada con el natalicio de don Bernardo O'Higgins Riquelme. Bernardo O'Higgins fue un hombre de excepcionales dotes, de las cuales han sido ampliamente realzadas por su significativo rol militar en la consecución de la independencia de nuestro país. Su papel como hombre de Estado, sin embargo, ha sido usualmente menos destacado por los tratadistas, por los historiadores y por sus biógrafos, a pesar de su innegable trascendencia
como organizador de la República, efectivo diseñador de muchas condiciones decisivas para la construcción del Estado chileno durante buena parte del siglo XIX. El joven Bernardo recibió una esmerada educación que culminó en la etapa que se convirtió en un discípulo destacado de Francisco de Miranda en Londres, el brillante ideólogo de la liberación hispanoamericana. En efecto, a los 16 años viaja a Europa para continuar sus estudios, primero en Cádiz y luego en Londres, donde conocería a su maestro venezolano de fuerte e innegable influencia sobre él y otros jóvenes americanos a los que acogió como discípulos. Miranda despertó en todos ellos un profundo amor por la patria, por la tierra que los vio nacer, y a O'Higgins no abandonará jamás este convencimiento nacido del consejo de su mentor. Pero no solo eso, Miranda también sembró en el joven O'Higgins aspiraciones independentistas y el deseo de procurar el bienestar económico, político y cultural de Chile. La influencia de Miranda le permitió darse cuenta que la independencia era más que un desencadenamiento militar y puntual en la historia. Era además un proceso que envolvía muchos otros aspectos del desarrollo de la sociedad y que el alcanzarla demandaba esfuerzos y reformas que apuntaran a hacerla una realidad política sostenible en el tiempo. De regreso a Chile, su vida tomará un nuevo giro una vez iniciado el movimiento de independencia, participando en forma decidida y activa de las ideas autonomistas. Pero este es solo uno de los aspectos de su vida decisivo. Por cierto, pues logra darle independencia a Chile y con la ayuda de otros próceres, la de otros países de América, como Argentina y Perú. No obstante, es él también a quien debemos la difícil tarea de dar forma y estructura al nuevo Estado, al iniciar el gobierno con plena autonomía política, con instituciones propias, que asegurará a los individuos la libertad, la igualdad y el orden. Por ello, en el día de su nacimiento, resulta sumamente propicio abordar su significativo rol como político y como hombre de Estado. Es de justicia que reconozcamos en O'Higgins no solamente al militar sublime, al padre de la patria, sino también a quien tuvo la visión que permitiría sentar las sólidas bases para el Estado chileno. O'Higgins entendió que si se deseaba instaurar un sistema efectivamente republicano, desconocido para la mayoría de sus compatriotas, el único camino era el cambio de mentalidad, propósito en el cual la educación cumplía un rol clave. Como hombre de principios y como hemos visto también de realidades concretas, comprendió que el problema político práctico que enfrentaba tras la emancipación americana consistía no solo en extirpar físicamente el dominio del dominio español, sino también erradicarlo definitivamente de las mentes de los nuevos ciudadanos. En este marco protegió y estimuló las iniciativas particulares y también se ocupó de extender la educación pública. Entre otras tantas medidas, reabrió el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, que habían sido clausurados durante la Reconquista Española. Fundó el Liceo de Concepción y el Liceo de La Serena. Pero su gran proyecto educacional se centró en las escuelas primarias, la educación de mayor impacto popular. A partir de aquí, se civiliza y se desenvuelve la moral de los pueblos. Enseñar a leer es también enseñar a entender la nueva vida que rodea a la recientemente creada República. Después de investigar las posibilidades más adecuadas para Chile, O'Higgins optó por implantar el sistema lancasteriano de educación, transformándose en una de sus reformas más novedosas y que perdura hasta 1850. De este modo, con el lento pero progresivo avance del proceso educacional, cada vez serían más los ciudadanos que, fruto de la enseñanza, estarían aptos para participar activamente en el desarrollo de la República y ejercer sus derechos cívicos. Aquí hay una visión de futuro, sobre la cual bien nos haría reflexionar en estos días. Como soldado, O'Higgins arriesga su vida por la causa de la libertad y de la patria. Lo hace motivado por sus ideales, los que transforma en acción para alcanzarlo. Pero esta acción es un paso para cambiar un orden que le parecía injusto. La finalidad última era establecer un gobierno basado en la igualdad de derechos, en el orden y la soberanía. Fue el verdadero constructor de las bases del Estado Nacional,
y quien percibió la necesidad de una vital estabilidad política para la subsistencia de la República. La historia no debe olvidar estos hechos. Solamente quiero terminar con Neruda, digamos, y su canto general, diciendo: eres, O'Higgins, reloj invariable, con una sola hora en tu cándida esfera, la hora de Chile, el último minuto que permanece en el horario rojo de la dignidad combatiente. Muchas gracias. O'Higgins es considerado el padre de la patria. Su presencia inmortal como militar y gobernante fue crucial en todo el proceso de emancipación chilena del dominio español, ya fuera luchando en las batallas de la independencia o ejerciendo el cargo como primer director supremo de la nueva nación. Se ha incorporado a esta ceremonia el notario de San Carlos, a quien saludamos cordialmente, don Jacques Bear Sarabi. Bienvenido, señor notario. A continuación, el grupo vocal mixto, conformado por alumnos y profesores, que dirige la docente señorita Eugenia Aparicio Leiva, interpretará el tema Canto a O'Higgins. Y nos sigues enseñando que patria sin libertad es pan pero pan amargo, orgullo de los chilenos, mi corazón encendido continuará combatiendo. Pero la patria te llama y vienes, y se despliega tu nombre, ¿verdad, O'Higgins, Riquelme? Como si fuera una bandera al viento de las batallas, y en primavera al viento de las batallas. El señor alcalde protocolar de la comuna, don César Ortiz Gallegos, entrega un saludo a todos los presentes en el día que celebramos el aniversario número 236 del natalicio de don Bernardo O'Higgins Riquelme. Tengan ustedes muy buenos días. Quiero hacer también extensivo un saludo del señor alcalde de la comuna, don Hugo Yebríe, que en este momento se encuentra en San Pedro de Atacama en una reunión de la Asociación de Municipios Turísticos, a la cual San Carlos también pertenece, y él es parte de la directiva. También quiero hacer un pequeño reconocimiento, un mensaje en relación a lo que fue la vida de Bernardo O'Higgins, siguiendo la línea de la locución anterior, que me pareció realmente buena. Antes de eso, sí, quiero felicitar a los señores profesores y al coro, que lo han hecho muy bien, estimados colegas, y los felicito. Celebrar el natalicio de Bernardo O'Higgins es una fecha que a todos y a cada uno de nosotros nos debe hacer sentir orgullosos de nuestros antepasados, hombres y mujeres, y los albores de nuestra independencia,
entregaron lo mejor de ellos por una causa tan noble como la libertad. En el proceso de la independencia de nuestra patria, en el cual participaron estos hombres y mujeres que con su patriotismo, valentía y esfuerzo lograron la emancipación de esta nueva tierra, de este nuevo país. Y en ese periodo histórico, don Bernardo O'Higgins Riquelme fue indudablemente pieza fundamental para el logro de tan importante objetivo como era consolidar el grito de la independencia que nació en 1810. Más allá de los grandes hitos históricos, como los combates y batallas de Quechereguas, Yerbas Buenas, El Roble, Cancha Rayada, Rancagua, Chacabuco y Maipú, que fue la batalla que nos dio el triunfo y nos abrió la puerta a la libertad, debemos preguntarnos cuál es el legado de O'Higgins, hombre y soldado de la patria. ¿Cuál fue y es el legado que muchos como él, que entregaron todo y hasta su vida, por sentirse y verse libres? Y más aún, en el caso de O'Higgins, que su esfuerzo y visión fue más allá y traspasó las fronteras y ayudó a que otros países de esta Nueva América lograran también su independencia. Al formar la Escuadra Nacional con 14 navíos, prestó ayuda y cooperó con tan noble causa para que otros países siguieran nuestro ejemplo libertario. Apoyo que fue reconocido por el Perú, que le dio asilo en la hacienda Montalbán después de su alejamiento del poder y de Chile. Su legado queda demostrado en innumerables obras, en su versión de una América libre, en su espíritu valiente, que a cada uno de nosotros nos debe hacer sentir orgullosos de su entrega y de nuestros héroes del pasado. Que gracias a ese sacrificio tenemos una patria que ha ido creciendo, que tiene y tendrá un gran futuro, en la medida que también nosotros aportemos nuestro esfuerzo, sacrificio y amor a esta hermosa tierra. Siguiendo el ejemplo de O'Higgins y de tantos otros que en su momento no escatimaron nada y lo entregaron todo, desde su hacienda en las canteras, donde instó a sus campesinos a luchar por la causa de la libertad, hasta la hacienda Montalbán en el Perú, O'Higgins tuvo la visión de un Chile libre, de un Chile republicano, como lo es hasta estos días. El legado de O'Higgins, que se entregaron a la noble causa, no fue en vano, ya que nosotros somos herederos de una patria libre y soberana. Su esfuerzo, entrega, sacrificio, tesón, patriotismo y por sobre todo el amor a la patria es lo que debemos preservar y proyectar a las generaciones futuras. Todo esfuerzo y sacrificio de hoy tiene su reflejo en el futuro. Y así demostraremos que todo lo que hizo este hijo de la tierra de Ñuble, que nació un 20 de agosto, no fue en vano. Muchas gracias. A continuación, una selección de pareja de alumnos del Liceo Politécnico bailarán Tres Pies de Cuenca. No.
el coro polifónico del Liceo Politécnico, que dirige la profesora Eugenia Aparicio Leiva, interpreta el himno de la ciudad de San Carlos. A continuación, se rendirá un homenaje al prócer de Chile y a la bandera, desfilando ante ella y autoridades que presiden la ceremonia. Implementación de la biblioteca y buses de acercamiento desde sectores rurales. El tambor mayor de la banda de guerra, alumno Claudio Carrasco Quilodrán, solicita a la primera autoridad de la comuna el permiso correspondiente para dar inicio a este desfile. Concedido el permiso, entonces.
integrantes de la directiva del Centro de Alumnos. Un bloque del cuerpo de profesores del establecimiento. En estos momentos pasarán frente a las autoridades una delegación de alumnos de primeros y segundos medios. Delegación de alumnos que participan en talleres de educación extraescolar. Estados Unidos, el pasado mes de marzo del presente año, conformado por 14 estudiantes y 5 docentes. Este robot fue bautizado con el nombre de Esfuerzo. Buenas tardes. En este trabajo nos apoyó muchísima gente,
y destacar empresas de fuera de la comuna, como SLC, DBT Group, la empresa Bianca, y nos donó pasajes, y además nos hizo excelente trabajo para poder estar en casa. Junto a la competencia, lo hace junto a otros más en cuanto a la y queremos agradecer nuevamente el auspicio de la municipalidad, las empresas que nos llegan a nosotros, y invitar de que esta tecnología está disponible para todos. Y nosotros como municipio la hemos compartido con las escuelas básicas. Le damos un aplauso a EFO, que es nuestro conocido representante del país que nos invitó a la municipalidad. Muchas gracias. Del Liceo Politécnico de nuestra ciudad. Presentación hecha en el día de hoy, cuando a nivel nacional se cumplen los 236 años del natalicio de don Bernardo O'Higgins Piquet. Agradecer la presencia de nuestras distinguidas autoridades.